puso al tanto de la situación. Lo vemos que está trabajando bien. Nos comentó que ya en estos días, la semana próxima, empieza la demolición para el shopping que se va a hacer en la Avenida Constitución, una obra importante. Como el chalet de Marianito More, van a empezar, decimos el chalet de Marianito More por identificar el lugar, ¿no es cierto? Uh-huh. Tan importante. Demolición en alguna de esas partes también, está pedido el pedido de obra y bueno, es lo que le reclamábamos nosotros, es decir, todos estos anuncios que se vayan concretando y bueno, hemos tenido buenas respuestas. En el día de hoy están saliendo licitaciones para la salita de primer auxilio, que no son megas obras, pero en definitiva es trabajo para nosotros también, así que hemos salido bastante satisfechos de esa reunión. Bien, ahora Trujillo, a principio de año teníamos una charla con usted donde hablábamos de varios proyectos privados importantes, ¿no? El tema de la pileta Royal, el tema de lo que podía ser la instalación también de grandes superficies comerciales, algunos emprendimientos grandes aquí en la ciudad. ¿Esas otras iniciativas cómo están? ¿Qué saben? ¿Por qué no arrancan? Bueno, Royal se están trabajando, no al ritmo que nosotros deseamos. Es decir, el ritmo en el sentido de más cantidad de gente, más maquinaria, un desarrollo un poco más acelerado, no está. Está trabajando a media máquina, por decirlo de alguna manera. Para nosotros hoy hay un despegue en lo que es la obra pública, y esto tenemos que decirlo, porque a través de la lucha de los trabajadores, compañeros de Baicarse, de Coronel Vidal, hemos puesto en marcha los cables de alta tensión que vienen desde Bahía Blanca hacia Villa Gesell, y hay alrededor de 300 compañeros trabajando en esa línea que estaban... habían tenido el telegrama de despido y una lucha que ha hecho el gremio con los mismos trabajadores, hemos puesto en marcha esa obra de vuelta, así que es una buena noticia. Y las vías que va de Mar del Plata hacia Constitución, estamos trabajando, está trabajando en toda la traza de 188, están trabajando de Necochea para acá y de acá para Necochea, se está haciendo la ampliación, bacheo, se está trabajando. Obra sanitaria es un orgullo hoy para los marplatenses, con esto de se ha terminado el emisario submarino, una obra que creíamos que nunca se iba a hacer. Más con los problemas que tuvo de inicio, que se rompía por las crecidas, por esto y por lo otro. Hoy está trabajando el emisario y dentro de muy poco Mar del Plata va a tener las mejores playas de la costa atlántica, sin duda alguna. Y enfrente se está haciendo la planta depuradora, una obra muy importante, una obra necesariamente importante para Mar del Plata, donde le va a dar beneficio también a Santa Clara, una ciudad que se está desarrollando en la costa, es como un barrio de Mar del Plata, con esa modernidad que le dan los servicios. Y bueno, también el piletón de reservorio que se está haciendo en la calle Tucumán, es una obra muy necesaria, que esa va hacia el sur de la ciudad, es muy importante, y sacarnos de encima el problema de la inundación de lo que es la zona del puerto y toda esa zona que afecta mucho el arroyo del barco, que es una obra muy importante, muy necesaria para toda esa región. Y eso lo está haciendo Obra Sanitaria, la verdad que hay que sacarse sombrero, felicitarlo y... Primero que nos da trabajo a nosotros y segundo que le trae calidad de vida a la ciudad. Así que, bien. Preguntamos también por esta reserva que había hecho y bastante avanzado con el tema del terreno de donde está el superdomo, que es Juan B. Justo y Edison. Uh-huh. Bueno, ahí está, también están trabajando con todo eso, hay que presentar planos, se está elaborando, ahí van cuatro torres importantes, sería un desarrollo muy, muy importante hacia el sur, que el sur lo necesita, en Mar del Plata tiene unas playas muy, muy hermosas para el turismo, para esto, y donde realmente le hace falta un desarrollo vial, un desarrollo de iluminaria, de mejorar toda esa mejorar la calidad de vida a todos los marplatenses desde el puerto hacia allá. Y esperemos que si aparece alguna inversora importante, como si va a ser el Unicente y todo esto, realmente no le pongan el palo en la rueda y que ayuden a tener... esta ciudad un desarrollo hacia ese lugar que es muy importante para Mar del Plata y es muy necesario para el turismo. Es una de las partes más lindas que tiene Mar del Plata y no despega, no despega porque no le damos una mano a los inversores cuando tienen que venir a desarrollar una de estas obras. Así que esperemos que recapaciten aquellos que tienen la posibilidad de darnos una mano y que se pueda esas inversiones que quieren hacer hacia el sur se hagan de una vez por todas. Ahí usted ve que este tipo de proyectos se frenan o se buscan bloquear desde lo público o desde lo privado, o el empresario local resiste este tipo de iniciativas. Y el marplatense es muy reticente en ese sentido. Yo te digo, y hasta el intendente municipal lo dijo, que él no quiere tener a Mar del Plata alambrado. Y bueno, y aparentemente esto... los empresarios marplatenses, muchos se siente que le van a tocar el bolsillo o que le van a
hacer menos desarrollo. Pero yo creo que si viene inversiones para grandes comercios, bueno, en general nos va a servir a todos porque hay competitividad, es decir, va a haber mejores precios, va a haber mejor No creo que le haga mal a nadie, a ningún almacenero le va a hacer mal que haya un desarrollo importante como eso, ni a ninguna ferretería. La ferretería del barrio va a seguir trabajando, el almacén va a seguir trabajando, como lo está haciendo ahora. Y tenés, por ejemplo, lo que es Carrefour. Carrefour, le decíamos, el gran supermercado que le va a sacar el trabajo a todos los almaceneros. Lo que ha crecido Constitución gracias a Carrefour es admirable. Realmente lo mejor es negocio, todos trabajan. Vos ves un desarrollo muy importante hacia el norte de Mar del Plata gracias a Carrefour. Es decir, está todo... Es otro Mar del Plata eso. Está muy bonito, está muy lindo lo que es Constitución y toda esa zona comercial. Así que hacia el sur, nos falta el sur y me gustaría que dentro de poco ver un desarrollo importante de inversiones y de que le demos una mano a aquel que quiera venir a invertir y que nos lo llene. Y bueno, la UCRA participa del Foro de la Construcción, donde hay alrededor de 12 instituciones que nos juntamos para tratar estos temas y hemos hablado con Dios y María Santísima. Es decir, y lo que rescatamos de esto, que a fin de año empezaría la obra para el traslado de esta energía desde Tandil a Las Armas a la ciudad, acá a la costa, ¿no? Que no son nosotros, sino lo que es Mar Chiquita, todo esto. Así que los tiempos van pasando, falta poco, esperemos que esto sí se haga, las palabras se hagan realidad. Es decir, otra cosa no tenemos. Pero hemos hecho miles de gestiones, inclusive también hasta legisladores, ahí se han preocupado y están haciendo fuerza para que esto se resuelva. Es necesario, es muy necesario. Hoy nos están dando más nuevas bocas de expendio, digamos, no habilitan ninguna boca nueva hasta que se haga esta obra. Así que es un tema muy delicado y esperemos que se solucione y queremos creer que los funcionarios dicen la verdad y que van a cumplir con la palabra empeñada con la gente que tienen necesidad. Nosotros no tenemos energía, se nos va a terminar el trabajo. Es decir, si no pueden vender los departamentos los inversores, en la obra privada se nos va a acabar. Y bueno, y esto no lo queremos. Y aparte, no te olvides que Mar del Plata está creciendo mucho hacia afuera, con los country y todo esto, que también necesitan energía. Y bueno, esperemos que... La Argentina tiene muchos recursos naturales y hay que empezarlo a explotar bien y mejor y que llegue a la gente, por lo menos 100 años más. Ahora, una vez iniciada esa obra, ¿en cuánto tiempo Mar del Plata tendría resuelto el tema del gas? Bueno, esta obra, según nos decía el interventor de Energas, al Foro de la Construcción, que es una obra de 5 o 6 meses, para las obras son según el desarrollo de fondos que le vas a metiendo. Si hay dinero y hay fondos para resolver esto, yo creo que es una obra de 5 o 6 meses. Según la maquinaria que le pones, según la cantidad de gente que le pones y si tenés todo el material para instalar.